vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, que así como va a caminar con nosotros en esta procesión, también camine con nosotros durante todos los días de nuestra vida. Confiemos en nuestra Madre, la Virgen María. Ella nos cuida, ella nos protege. Y de la misma manera en que hoy hacemos este signo, este recorrido, de esa misma manera ella, todos los días de nuestra vida, camina junto a nosotros. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con la alegría de sentirnos amados por Dios y de sentirnos amados por nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe, damos inicio con nuestra procesión. Quien vaya a cargar nuestra señora. Sí, aquel... Nuestra Madre, en este primer descanso, en esta primera estación que hacemos, que bendiga nuestra tierra, que proteja a nuestro pueblo. Nosotros, quienes confiamos en Dios y nos ponemos como unos niños bajo la sombra de nuestra Madre, la Virgen María, Santa María de Guadalupe. Pidámosle también a ella, a Nuestra Señora, que nos conceda vivir como sus hijos. Que nos conceda crear lazos de hermandad donde rompamos todas aquellas diferencias que tenemos, todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Y pidámosle en este primer descanso que derrame su bendición también sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas. Por
Vamos a poner en el corazón de nuestra madre, la morenita del Tepeyac, a todos nuestros familiares que se encuentran fuera de nuestro pueblo, a todos nuestros familiares que se encuentran en Estados Unidos trabajando, por quienes se encuentran en alguna otra parte de la República Mexicana, que la Virgen María los cuide, los proteja siempre. La saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Continuamos nuestro recorrido. Thank you.
Santana. Supuesta. Que está Cheto tazo dos sirios desde. Siempre le pida a Dios porque podamos verdaderamente vivir en una sociedad, en un mundo donde reine la paz, donde reine la justicia. Pidámosle a Nuestra Señora también que ella, que es nuestra madre,
nunca nos deje solos, pues somos sus hijos. La saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Continuamos con nuestra oración. Ahora, ahora.
Profe. Profe. En la escala ya, ¿tú? Por la familia Ramírez Santiago, sacaron esta fiesta en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pedimos por Guadalupe Herminia Santiago Santiago, por Crispín Ramírez Martínez, por Virginia Ramírez Santiago, por Ernesto Ramírez Santiago, Florencia Ramírez Santiago, Ramírez Ramírez, Samuel Ramírez Santiago, Silvia Ramírez Santiago, Alicia Ramírez Santiago, Eladio Ramírez Santiago, Guillermina Ramírez Santiago, por Georgina Ramírez Ramírez, por Dorismar Ramírez Ramírez, por Aisel Quetzali Ramírez Jacinto, por Yaretzi Santos Ramírez, por Yaret Santos Ramírez, Octavio Santos Ramírez, por Brian Vázquez Ramírez, Marlene Santos Ramírez, Noemí Lisania Jacinto, Minerva Sánchez, José Santos, Bulmaro Vázquez. Pedimos también por la familia Ramírez Ramírez, por Victoria, por Zoila, por Fantino, por Carmen, por Alfonso, por Sofía, que son Ramírez Ramírez, por Beremundo Ramírez y por los que apoyaron voluntariamente a esta familia para la mayordomía. Pedimos por los diputados de la mayordomía 2023, Samuel Ramírez, Reinaldo Ramírez, Tomás Ramírez, Zoila Ramírez y su esposo Beremundo Ramírez, Salvador López y su familia, Bulmaro Vázquez, Virginia Ramírez, Claudia López y Valentino, Amalia Martínez y su esposo, Fortunato Martínez, por Jesús Martínez, por Pedro Vicente Ramírez y su esposa. También pedimos por el nuevo mayordomo del 2023-2024, Humberto Pérez,
su familia y todos sus diputados. Pedimos además por las familias, por los que están enfermos, Rosalía Ortiz, Catalina, Nancy Ramírez Ortiz, José Ignacio Ramírez Ortiz, Mauricio Ramírez Ortiz, Isaac Vladimir Ramírez Ortiz, para que se alejen las enfermedades y las envidias y que tengan buena salud, dinero, amor y todo lo que necesitan. Cristo vencedor. Vamos a leer. Pedimos también por Elena Merino Bautista, Carmelo Ortiz Domínguez, Anaí Ortiz Merino, Germán, Gerardo, Cabillero, Amalia, Amado y Maximino Ortiz Merino. Pedimos por Humberto Pérez de Jesús, Margarita Ramírez, por Gelacio Pérez, Jessica Pérez, Genoveva Pérez, Humberto Pérez, Joel Cruz, Fernando Velázquez, Aurelia Martínez, Germán Ruiz, Jaime Ruiz, por Alex, que el Señor los bendiga, por la familia Ortiz Domínguez, por Benjamín Ortiz, que está en Nueva York, por Magali Domínguez, Jani Ortiz, Luna Ortiz, por la familia Domínguez Santos, Gaspar Domínguez Celestino, Rosalía Santos e hijos, por la familia Martínez Domínguez, por Froilán, Emily y Lía Nicole, que están en Nueva York. Por Anaí Ortiz Merino, Carmelo Ortiz Domínguez y Eusebio Ortiz Ramírez, para que toda enfermedad se aleje de ellos, la envidia, la brujería, que les vaya bien en las ventas, en la cosecha, y que tengan salud, paz y amor. Y pedimos también por Silvio de Jesús Méndez y su esposa Herminia Martínez, que siempre tengan salud, que haya paz, amor, respeto entre ellos, por sus hijas, Anelí de Jesús Martínez y Becky de Jesús Martínez y Ercilia de Jesús Martínez, que estudien, que le echen ganas, que saquen puros 10 de calificación. Pónganse de pie, vamos a iniciar nuestra celebración. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac, suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos congregamos, nos reunimos como familia en torno al altar del Señor para darle gracias por todas las bendiciones que recibimos día con día. Pero hoy de manera especial nos hemos reunido
para celebrar a nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe, y pedirle que interceda por nosotros. Le pedimos perdón por nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse y en silencio y con mucha atención escuchamos a Dios que nos habla en su palabra. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre y pidámosle por todas las necesidades. Vamos a responder después de cada petición: te rogamos, Señor. Pidámosle al Señor por todos ustedes, por sus familias, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por sus nietos. Que el Señor los bendiga a ustedes y le conceda lo que más necesiten, oremos. Te rogamos, Señor. Pidámosle al Señor por todos nuestros familiares que se encuentran en Estados Unidos. Que el Señor los bendiga abundantemente, oremos. Pedimos al Señor por todas estas intenciones. El Señor sabe los nombres de cada uno de los que piden oraciones. Que el Señor les aleje a todas estas familias la enfermedad, la envidia, el odio. Que puedan vivir en paz, en amor y en alegría. Oremos. Perdonamos. Pedimos por los mayordomos, por la familia Ramírez Santiago y toda su familia, que el Señor los bendiga siempre. Por la familia Ramírez Ramírez, por todos los diputados que saltaron esta fiesta junto con el mayordomo, el Señor les recompense todo lo que hicieron en favor de su madre, la Virgen María. Oremos.